Hello, good Hello, evening. Cooper. How are you, Victor? I'm fine. You? I'm very well, thank you for asking. Yes, happy to have you here on time, guys. Qué bueno que están a tiempo. Sí, súper, súper bien. And hey, I received homework, so sí, recibí bastante homework que estuvieron bastante bien. Yo creo que no todos me lo mandaron, a ustedes no les he dejado, pero me confundí. Don't worry, ya les vamos a dejar más. A alguien le dejé tarea para que hablara sobre el time. Bueno, ya vamos a ver. Vamos a practicar lo de la hora. Estoy cargando la página, ahorita se las muestro. I am waiting, estoy esperando. To the page to load. Ya bajó. Ok, ya está. Welcome again, guys. Muy bienvenidos nuevamente. Ok. Denme un momentito porque tenía un. Tengo un documento en el que quiero que practiquemos. ¿Dónde está, Dios mío? Ahí está. What's the time? Ok. What's the time? Eso, ¿cómo se pregunta qué hora es? Aparte de what's the time, ¿cuál es la que vimos ayer? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es en Canadá? Preguntemos. What time is it in Canada? Is it in Canada? Ajá. Is it siempre? Is it in Canada? Thank you, Maricruz. Ok, pero si yo quiero decir, ¿a qué hora es la película? Siempre digo, what time is it? O yo lo digo la movie. Solo dice la movie. Solo la Solo movie. decimos what time is the movie, porque The el it movie. sustituye al nombre, ¿verdad? Nice. Good job, good job. Very good. Así que veamos. What are you doing? Se llama la section, pero la otra forma de preguntar es what's the time, ¿ok? O what time is it? Otra forma de preguntar. What's the time? What time is our class? Our class. So, respondamos. What time is our class? Our class is it is Como ya digo, 8 o'clock. our class, ya no digo it. ¿Ok? What time is our class? Our Our class 8 o'clock. Is. Muy bien. Fíjense cómo menciono cuando digo es a las, digo at. ¿Se acuerdan que ayer les mostré otra forma de preguntar que decía what time is it? Y también decía in the morning, in the afternoon. ¿Cómo se decía en la noche? Midnight. Tenía Midnight. at night, al mediodía. At Noon. noon, At noon. acuérdense, noon, afternoon, después, o sea, la tarde, afternoon, ¿ok? Y medianoche. At midnight. At midnight. Si digo en la mañana, ¿cómo se decía? At the morning. No, no, at the morning. In the morning. In the morning. Si yo quiero decir que es a las 8, entonces digo otra preposición. Observen. You see? ¿Pueden ver?
at, ¿verdad? It's at 8 in the evening or at night, puedo decir, ¿verdad? At 8 p.m. or at 8 at 8 at night. It's at 8 in the night, at night, perdón, at 8 at night. Pero con p.m. suficiente. Si yo quiero decir que es de las 8 a las 9, the time is, digo, de, from, yo sé, chicos, que ay, ya me voy a confundir, van a decir que, tan, que el in, que on, que at, y tenemos from y to. Eso solo es para hablar de cuándo comienza hasta que termina, ¿ok? Desde hasta, ¿ok? Aquí lo tengo también, ¿sí? It is from 8 to 9 p.m. ¿Cómo se decía? What time is the class? From to. Hello. What time is the class? O nuestra clase. Oh, class is at 8 p.m. Okay, pero de las 8 a las 9? Are the class it's from 8-9 p.m. 8? Ah, perdón. Este guioncito es 2, ¿verdad? Te dice 2. From 8 to 9 p.m. Muy bien, Kenia. Very good. All right. Vaya, perfecto. Entonces, y ayer estuvimos viendo las horas, ¿verdad? Aquí están los ejemplos de cómo decir en punto. ¿Cuál era la otra forma de decir en punto? O'clock. O'clock, ahí está. Ay, se le olvidó. You forgot. Algo filudo, al filo. ¿Cómo? ¿Qué se recuerda? Omar no estuvo ayer en la clase. Recuerdo un poco que tenía que ver como con sharp. Sharp. Ajá, sharp. Muy bien. Sharp. Ok, 8 sharp. Así en punto es sharp. Muy bien, Víctor. Very good. Si decíamos, ¿cuál es la diferencia para decir? Si digo to o past. Ya me confundí, teacher, tantas preposiciones que mencioné, ¿verdad? Tenemos entonces, si digo after, es lo mismo que past, ¿verdad? Pasadas, ¿ok? Y si yo digo to, ¿cuál es la diferencia? Ejemplo, se los muestro, se los subrayo, acá está uno, ¿eh? After 1, 22. La diferencia es que con two es falta para llegar a la hora. Muy bien, Jacqueline. Excelente. Un aplauso for you. A applause, guys. So, eso falta. Entonces, si yo digo, normalmente ya lo hago, perdón, que muy pequeño tengo esto. Normalmente, ahí está, tal vez lo pueden ver un poco mejor. Normalmente decimos que falta cuando ya como pasa más de media hora, ¿verdad? Sí, faltan 25, más o menos ahí siempre decimos, ah, faltan tanto para las 9, por ejemplo. Entonces ahí digo el to. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que faltaran 9 a las 9. What time is it? 9 a las 9. ¿Sería de bien decir 9 past 9? 9 past 9? No. No, ¿verdad? Porque no está, no son más. 9 to 9. Ajá, sería 9 to 9, que faltan 9 a las 9. Pero si ahora digo 9 past 10, ahora sí estoy diciendo la hora correcta, que son las 9 más
10. Las 9 y 10. Perdón, las 8 y 10. Perdón, en este caso sería it's 8 past 10 or 8 after 10. ¿Ok? Si fuera las 8 y 7, ¿cómo se dice esa hora? What time is it? Menciona el 0, ¿verdad? 8 past 7. 8 past 7, muy bien. O también puede decir 8:07. Acá tenemos el ejemplo. O como la O, ¿se acuerdan que el 0 se dice 0 y también se dice O? ¿Ok? 8:07. Ok, good. Las y media. 8 y media. What time is it? It is 8:30. Muy bien. 8:30. And a half. O decimos 8:30, ¿verdad? Sí. Y para eso, pues decimos 30. Yes. Vaya. Vamos a ver si ahorita me pueden decir la hora. Entonces, para decir 15, decimos el cuarto. Así como la quarter, la cora, por eso le decimos quarter, ¿verdad? Queriendo hacer todo al inglés nosotros. Pero entonces, eso quarter significa el cuarto, ¿ok? So, let's see. Voy a borrar esto porque ya vi que sí se recuerdan de todo lo que vimos ayer. Así que super good. Veamos entonces, what time is it, guys? Ayúdenme, eso yo sé que está bien fácil para ustedes. It is very easy for you. So, let me... Veamos. Lo ideal sería que yo digamos que moviera estos cuadritos para cada uno. Pero ustedes díganme, chicos, what time is it in number one? 8 o'clock. Ok. Observen también cómo aparece. Entonces, el number one dice que es 8 o'clock. ¿A dónde está? Aquí está, ¿verdad? El number one. Ok. Number two. What time is it here? It is half past 6. Okay, half or half? Half past 7. Half. Muy bien, la L, acuérdense, en este caso no se pronuncia, ¿ok? Solo es half, H-A-F, half, past 7. ¿Okay? Está donde... Number 3, number 4. Achispas, no, es el 2, era este, ¿verdad? Sorry. Vamos, the number 3, what time is it? 11 o'clock. 11 o'clock o 11 sharp. Acuérdense de decirme las dos. Aunque aquí yo sé que solo hay una opción. So it is 11 o'clock. 11? Oh, yes. 11 o'clock. That is number 4. Ok. Chicos, si no participan, recuerden mantener el mute. Ok. Vamos. Number 5. No, perdón, por la 3 vamos, por la 4 vamos ahorita. Perdón, guys. Ok, what time is it? It is 12 o'clock. ¿Cómo se decía en punto de la otra forma? Sharp. 12 sharp, ok. Ahí no dice del mediodía. ¿Otra vez, mediodía? No. Acuérdense, afternoon, tarde. Si digo good afternoon, es tarde. Así que afternoon, noon. Okay. Nice, no se les olvide. Yes, what about number 5? Here. Seven.
It is 5 o'clock. 5 o'clock. Oh, sharp. It five, is five exactly. sharp. Five. Otra vez. Five. Quiero verle sus labios así. V, 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 v. Todos. Va, 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 baby, babu, va, baby, babu, va, baby, babu, ¿ok? No le estoy haciendo muecas, chicos, así se pronuncia. Five, ¿ok? Acuérdense, va. Es que a veces dicen solo five, ¿ok? Entonces, acuérdense, los sonidos finales son bien importantes, ¿ok? Por ejemplo, si digo nine. Es nine, na, 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 ¿verdad? También. Vaya. Vamos, number six. What time is it? It's 10:30. Half past ten? Half past ten. Oh, this is the number six. Okay, and the number seven. What time is it? What is the time here? It's 6:30. Seven. Half, sin L, okay. Half six, past six. Six. Half past six. Six. Yes. Six. Thank you. What about the number eight? ¿Y qué me dicen de la ocho? What It's about half past three. Okay. Everybody, three. Claro, three. No le veo la lengua. Tiene que sacar la lengua, right? Three. Vamos, three. Okay. Si no la saca porque no se ha cepillado, ¿verdad? Por eso. It's o andan frijolitos aquí, vea. Quizás por eso no quieren enseñar los dientes de decir five. Okay. Number nine. Mentiras. I'm kidding. Estoy bromeando. I am kidding. Así se dice en inglés. Kidding. Como niño. Kidding. I am kidding. I am joking. Como la joke es hacer una broma. O sea, le quito la E y le pongo ING. I am joking, guys. Estoy bromeando. All right. So, nine. What time is it? It's half. It is half past one. Nice, half past one. Ya escucho más personas que participan, chicos. Eso me gusta. Okay, and number 10. What time is it? It is 9 o'clock. Nine sharp, 9 o'clock. Nice. Perfecto. Vaya. Ahora estamos preparados para tener un 10 en el siguiente ejercicio. Ya vimos esta. What are you doing? Ya vimos lo de time. Ya vimos los países. Espero que se hayan aprendido. ¿Cómo se dice Francia? French. French es francés. Esa es la nacionalidad. Ok. France. Alguien lo dijo por ahí. Muy bien. How do you say Alemania? Sure. Vaya, digamos que yo les diga la nacionalidad y ustedes me dicen el país. German. Alemania. Germany. Ok, sí, pero en español, guys, en español no, dígamelo en inglés. Oigan, German, Germany. French, esa es la nacionalidad, por lo tanto es France. Spanish, ¿cuál es de Spanish? Spain. Hey, muy bien. Vamos a ver cuál otro. Australian. No es Australian. Ustedes me dicen AU, ¿ok? Es Australia. Australian. Australia. Brazilian. Ay, así es más fácil. Brasil. Brasil, ok. Venezuelan. Venezuela. Ok, ¿y Colombia?
Colombian. Colombia. Colombia, y si lleva la N, pues decimos Colombian, ¿ok? Very good. Nice, 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 nice. Vimos eso de la hora, ¿verdad? Y en eso nos quedamos, repasando la hora. Aquí entonces está un knowledge check. Vamos a ver, hoy le vamos a pedir a cada uno que nos ayude, porque todos participaron, así que todos saben cómo decir la hora. Y además está bien fácil porque ahí está, ve, está súper fácil para... Son dos formas, chicos, no solo es una. Everybody repeat, instructions. Instructions. Look at the clocks. Look at the clocks and select two possible correct answers. And select for the hours, meaning hours, set, ¿a qué le suena este hours sin H? Hora. Sin H. Se pronuncia lo mismo. Oigan, hours. Hours. Ah, ok. Pero sí, ¿verdad? Si le ponemos la S es de nosotros, si no le ponemos es simplemente nuestro. Oh, nuestro país es pequeño, our country, ¿ok? El Salvador, is ours, es nuestro. Nah. Bueno, no, yo no lo siento mío. Pero igual, guys, displayed. So, correct the answers for the hours displayed on each watch. Okay, repeat everybody. For the hours displayed on each watch. For the hours displayed on each watch. Displayed significa mostrada, ¿verdad? Okay, que se muestran en cada reloj. Ejemplo, aquí tenemos, what's the time? It's 20 after 2 or it's 2:20. Okay, number one. Vaya, todos, no quiero que repitamos que... Generalmente Maricruz siempre es la que me está participando. Yo como siempre le agradezco, ¿verdad? Pero necesito que todos participemos, chicos. Que todos tengamos la misma oportunidad, ¿verdad? Yo sé que Maricruz todas se las puede, ¿verdad? Pero necesito saber que todos también estamos al mismo nivel que Maricruz, ¿ok? Así que vamos, guys. What's the time? Con el siguiente ejemplo, number two. Está fácil, guys. That is very easy. Mm-hmm. Me? It's teen the same. ¿Qué es teen? Teen es... Ah, si yo digo teen, estoy diciendo algo diferente. It's teen the same. Ah, teen, ¿verdad? Teen, como el 15, acuérdense, ¿no? Es teen, ¿verdad? Miren la diferencia. Muy bien, Carlos. So, it is 10 to 7. ¿Qué más? ¿Y la otra sería? It's 6:15. 15, yo no veo ningún 15 ahí. 15. Ay, Carlos, se me está yendo con el teen demasiado, ¿verdad? No, 50, miren, 50. Acuérdense la diferencia. The second, all right, another example. Thank you, Carlos. ¿Alguien más? Somebody else, please. It's 8:45. Five. All right. Espérame, Marisela estaba diciéndolo también. So, what time is it, Marisela? Gracias, Carlos. It is 8:45. 8:45. Five. Y la otra. It's a quarter to nine. O pueden decir quarter, pero eso es más como el inglés británico. The next. Vaya, Maricela, Carlos, thank you. Ahora damos la chance a los demás que están casi que dormidos ahí. ¿Ok? What time is it? It's 5 past 11. 11 or 5.
5 past 11 or 11:05. Thank you. Yes. Ahí no sé si dijo Genaro o Omar al mismo tiempo. Levanten la mano si gustan. Number 5. Vamos con number 5. What time is it? Nilson, Juan Carlos, Kenia. 3:04. It's 3:15. Hoy sí, hoy sí se dijo, hoy sí lo va a decir bien, ¿verdad? 3:15. It's 3:15. Muy bien, 15. Póngale más énfasis al teen, ¿ok? Para que se le oiga más claro que es 15, no 50. Y el otro, Nilson. A quarter past three. Good job. All right. Next. Number 6. It's half past four. Half past four. Thank you, Kenya. What is the other option, Kenya? It's 4:30. All right. 30. All right, vaya, perfecto, ya terminamos, entonces, fácil, ¿verdad? That's super easy. Así que con la hora no tenemos problemas. We don't have any problem with the time. The next, lesson objective. Everybody repeat, lesson objective. By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation. Rising, creciente o decreciente, ¿verdad? Así como vimos los stress. En los números, ¿se acuerdan que decían 15, 30, 13, 40, 14, 60, 16, ¿ok? Ahora vamos a ver los falling intonations con los tipos de preguntas de yes y no, y cuando ya vamos a comenzar a hablar con las WH questions, que ya sé que está bien fácil porque ya sabemos cómo formular preguntas, ¿verdad? Pero... bueno, digo yo, porque algunos no me han, todavía se equivocan diciendo you are my teacher en lugar de decir are you my teacher, ¿verdad? Pero espero que eso ya esté más que superado, porque sí tenemos que recordarnos el intercambio que hacemos, ¿ok? Sujeto después y el verbo antes. Para las WH questions, pues se pone las WH questions, ¿cuáles conocemos? Why? What? Why? Where? Where? Who? Who? When? When? What? What? Where? 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 Why? How? Muy bien. How? 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 Okay. ¿A dónde los teníamos? Quiero ver si los tenían por aquí. No, estos son casi se... los de present continuous es lo que ya vimos con ustedes, que me mandaron varias oraciones, ¿verdad? Aquí está la estructura, pero si ya le queremos poner las WH questions, ya saben ustedes que tenemos when, why. Aquí está. Uy. Where, what, when, who me dijeron, why, ¿cuál otra? How. Oh. Okay, how, repitan los tres veces. How. Okay,
la que habíamos visto bastante era where, ¿verdad? Ok, pero sí tenemos un montón, así que vamos a cambiar las WH questions por diferentes, las demás que tenemos. Ok, when, who, la más común, what? What is, what are, how, ¿cuál me faltó? ¿Hay otra? Hay, when, hay muchas más. No, ahí está when, está where. Fíjense que hay otra más, que es which. Which es parecida al what. ¿Ok? La diferencia, y me falta otra, chicos. La, esa es la que acabamos de ver y que casi prácticamente la sección 4 así se llamaba. Para que se acuerden, miren. Ahí está, mire cómo se llamaba la sección 4. Was. Whose. ¿Qué significaba, Jacqueline? Uy, si tenemos final exam. No sabía, no me había fijado. ¿Cuál era? ¿Qué significaba whose? ¿De quién? ¿Quién? ¿Quién es who? ¿De quién? ¿De quién? Ok, no es lo mismo quién que de quién, ¿verdad? Nice. El which que les decía, se lo voy a poner aquí, que ese no se los había mencionado, pero ese es bien como específico para cuando nosotros tenemos opciones, ¿ok? Por ejemplo, va a un parqueo y le pregunta a usted, which is your car? ¿Cuál es tu carro? Porque hay un montón, ¿verdad? Entonces uno quiere saber cuál de todos esos, en lugar de decir, what is your car? Digo, which is your car? ¿Ok? O, which dress are you wearing? Digamos que yo solo estoy haciendo una llamada. ¿Y qué estás ocupando? ¿Cuál tu vestido andas puesto? ¿Ok? Which dress. Ahí sí ocupo el which. ¿Ok? Which is your favorite color? Algunos me dicen, what is your favorite color? Muy bien. Pero puedo decir which también. ¿Ok? How. Otras relacionadas con how, ¿cuáles eran? How many. How much, ok, esas no las hemos visto y las van a ver más adelante, por lo tanto no me voy a entretener. La que sí hemos visto, otra que sí hemos visto y se las he explicado es... How? How old, muy bien, aplauso para Genaro. ¿Y qué significa how old? Espérenme que ayer a Jacqueline le pregunto. Jacqueline es, siempre me participa poco, entonces yo quiero darle más oportunidades a ella. ¿Qué significa how old, Jacqueline? Mire, si no sabemos, digamos, I don't know, ¿ok? Para que no estemos perdiendo el tiempo. ¿Qué significa how old, Kenia? ¿Cuántos? No. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ok. Si yo quiero decir, por ejemplo, how often, también puedo decir como que con qué frecuencia, y ya lo van a ver más adelante. Pero para no aturdirlos de tantos WH questions, veamos por qué es importante la entonación. ¿Me ayuda a leer, por favor, Jacqueline, esta instrucción, ok? ¿Cuál es el objetivo de la unidad 5.5? Read for me, please. La que está en blue. Yes. The shaded part, la parte sombreada. Be el end of the class. Lo acabamos de leer todos. By the end of the class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes and no questions and WH questions. Vamos, one more time. By el end of the class, you will be able to understand rising and falling falling intonation
And yes, no question. ¿Qué? And W question. WH questions, ok, WH, ¿por qué? El how, por ejemplo, es con H, how many, how old, how often, how, etcétera, por eso ocupamos WH, porque todas comienzan o con W o con O, o con H, perdón. All right, yo no puedo entender, ¿cómo me podrían decir ustedes eso? Yo sé, no quiero que me digan I can't understand, ¿ok? Quiero que me digan otra forma que ayer les expliqué qué significaba. I don't know. También, muy bien. Miren qué montón de formas de decir no sé, ¿verdad? I don't have idea. Who knows? ¿Quién sabe? Ajá. Y así como que me vale, teacher. I don't care, teacher, ¿vea? No, pero ¿cómo se dice? No, no puedo entender. Ah, no, I don't know, es que no sé. No, ahí es, yo diría, I can't understand. I cannot. Ok, o pero necesito otra forma. Ser capaz o poder, ¿cómo se decía eso? Ahí está la traducción, chicos. Por cierto, se las puse en blue también. Racing. I'm sorry. Able. Able, pero no solo able. Able no existe solito. Tiene que ir be able, pero el verbo conjugado. ¿Cómo se dice entonces? Escríbamelo, por favor. I am. No, estoy. Ay, ya se lo dije. Yo no puedo entender. Vamos. Escríbamelo en el chat, please. El último que me lo escriba y sí le dejo tarea, chicos. ¿Ok? Le dejo tarea para que aprenda a conjugar el verbo to be. ¿Ok? Ahí está, be able. Escríbamelo directo a mi chat. Jacqueline, anoche estuve esperando sus respuestas y ni siquiera me lo mandó directo ni al grupo. No, Genaro, le falta algo. Ahí no pone el verbo to be, tiene que conjugar el verbo to be. Sí, ¿se fijan? Ah, ustedes ya dicen, ah, ya sé cómo se conjuga, ya sé cómo son, cuáles son las tres conjugaciones del verbo to be, pero de repente se les olvida poner el verbo to be. Por ejemplo, dice, I'm working, y no dicen el I am, ¿verdad? Entonces, Genaro... Carlos Steven, con be able le pedí, ¿ok? Con be able. Así como lo puso usted, es perfecto. Pero también, I am not be able, no. Ahí no, Nilsson, solo I am not able, ¿ok? El be no porque ya va conjugado, acuérdese, hay que conjugarlo. I am, you are, she is able, ¿ok? Nice. Muy bien, Genaro, hoy sí. Perfect, Víctor. Vamos, chicos. Me faltan ahí. Ah, me faltan. Ya les dimos las respuestas. Muy bien, Omar. Maricruz, Genaro, Maricela. Carlos, Nilsson, Víctor. Omar y Nilsson. Juan Carlos. Juan Carlos, arréglela. No tiene que llevar be, tiene que conjugar el be. Ok, be able, tiene que conjugarlo. Kenia, ya me lo mandó, Kenia. Sí, ya. No le veo. Se lo voy a reenviar otra vez. Sí, pero no me cayó. Vaya. Jacqueline, ¿qué pasa, Jacqueline? ¿Qué pasa, Jacqueline? No importa si lo mando en el grupo, porque así en privado suyo no encuentro todavía. Ok. Chicos, expliquémosle cómo se hace para buscar la, a la persona directamente. Ok, ahí dice, para, y dice todos. Ok, no sé si lo tienen en inglés. ¿Cómo les sale a ustedes?
Dice to everybody. Enviar y allí a, hay una enviar a enviar a, ¿verdad? O enviar a, y ahí hay una pequeña pestañita hacia abajo para desplegar a quién le quiere mandar, ¿verdad? Y si no, pues lo manda para todos, ¿ok? Muy bien. Able to understand, ¿ok? Iban dos verbos juntos. Miren, capaz de entender. I am not able to understand. Cuando tengamos dos verbos juntos, así como el verbo to be con el ing, no se pueden ocupar dos verbos infinitivos. ¿A qué me refiero con infinitivos? Muy bien, Kenia. Infinitivo es sin conjugar, ¿sí? O el verbo base, ¿ok? Entonces, si se fijan, cuando hablo de present continuous, digo I am working, pero no digo I am work, ¿verdad? No uso los dos verbos, pues, o sea, no ocupo I am work. I am wash, no, ¿verdad? Siempre es washing. Así que dos verbos juntos. Hay excepciones, pero en general siempre se separan con to. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero. I want to. I want to participate. Quiero participar. Ese participar, todos los verbos que terminan en ar, er o ir, esos son los verbos en infinitivo. ¿Ok? Quiero participar. No puedo participar. I am not able to participate. I am not able to find your name. No puedo encontrar su nombre. To find. Acordémonos de poner el to también. Yo sé, chicos, que a veces como que mucha información, pero yo sé que poco de la poco de toda la información que les doy, pues a algo se les va a quedar, ¿verdad? Falling, erase, rising and falling. And falling intonation. Pay attention que este es súper, súper básico. Can you hear? Me pregunto, guys. Are you able to hear? Escuchar. Are you able to hear? Falling intonation in yes or no questions. Yes. Yes. Yes, yes. What? Yes, what? Are you able? No. Yes. Yes, what? Yes, I am able. I am able. Muy bien, guys. Okay, acuérdense de conjugar el verbo siempre, ¿verdad? In yes or no question. Hi everyone. In this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions, and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Repeat, guys. Let me hear you. Miren cómo es importante esa entonación, porque ustedes no preguntan, is she getting up? Is she getting up? Is she sleeping? Is she eating? No le dan entonación, ¿verdad? ¿Qué pasa en la entonación? Es rising, significa que hay que subir, elevar la voz, ¿verdad? ¿Sí? Repeat. Focus on yes or yes, getting up. Questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions.
Is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? Are they sleeping? What are they doing? What's she doing? What are they doing? Okay. ¿Cuál entonces es la diferencia entre las WH questions y las regular questions? Las de yes or no, que solo pregunto sí. Sí o no, ¿verdad? Ya no pregunto más información, más datos, de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, sino que simplemente sí o no. ¿Está levantándose? Is she getting up? Are they sleeping? ¿A dónde va la entonación entonces? Para arriba. Para arriba, o sea, cuando es una yes and no question, acá es que se pone mayor énfasis al final. Pero, ¿qué pasa con el what's she doing? ¿Escucharon? What's she doing? What are you doing? ¿A dónde se le da más énfasis? Cuando va para abajo. Al inicio. Al inicio, porque yo que estoy preguntando qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Ok? Eso es lo más importante. Yo me enfoco en eso, ¿ok? Por eso en inglés siempre ustedes tienen que escuchar en qué parte se le da mayor énfasis, porque eso es lo que yo quiero saber. Okay, what's she doing? What are you doing? Why is she doing that? Okay, siempre se da una pequeña entonación al final, pero donde se enfatiza más es al inicio. Okay, en la WH question. Terminemos de escuchar la explicación. These two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, bye. Todos, chicos, casi todos tienen cable, ¿verdad? Tienen internet y tienen cable en su casita. Si no, pues, lo siento mucho, pero yo sé que ustedes pueden ver. Yo les recomiendo que vean caricaturas para que puedan ir escuchando también, adaptando su oído, ¿verdad? A mí, en general, la caricatura que me gusta y que así es que aprenden los niños a escuchar, ¿verdad? A hablar. Puede ser The Flintstones, no, Iván, en español no, ¿verdad? La dan ahí en el 2, Canal 2, la dan a las 11 y media. Pero no, The Flintstones sería en inglés. Está también las otras que se llaman, cópienlo, porfa, guys. The Flintstones. The Jetsons. Los supersónicos. ¿Ok? Y hay más, pero yo pienso que esos no son tan así como para niños, ¿verdad? Entonces, dígame, Víctor. Los picapiedras. Los picapiedras y los Jetsons, que son los supersónicos. Son de la misma Hanna-Barbera, es la corporación, ¿verdad? Son los mismos, solo que en la edad de piedra y en la edad del futuro, ¿verdad? ¿Ok? Pero si se yo les recomiendo esas caricaturas, aparte de la música, ¿verdad? Obviamente. ¿Ok? Que escuchen música en inglés para que vayan desarrollando su comprensión. ¿Ok? Así lo buscan en inglés, guys, y ustedes y van a encontrar un montón, ¿verdad? Hola, que les guste. Yo no sé si a todos les gustan las caricaturas. Yo porque no tenía tele cuando estaba chiquita. Tuve tele hasta cuando estuve ya mayorcita, ¿verdad? Entonces, me gustan todavía las caricaturas. Y más cuando las veo con mi hija, me encanta. ¿Ok? So, what is next? Espérenme, chicos, que voy a ver qué hay después. 5.7. Voy a ir al 15.16.
porque así sé que voy más rápido, más temprano, más despacio. Section 5. Sí, hay un final exam, ¿verdad? Ese lo vamos a hacer el viernes. Ok. Entonces, pero igual, este final exam es bien cortito, miren. Es bien cortito. El que sí está un poquito largo es la sección 5 completa, porque son casi que... hasta el 16 llegaba, ¿verdad? 5.16, 5.16. Obviamente, hay unas que solo es el objetivo, ¿verdad? Okay. Entonces vamos a Raising and Falling Intonation. Voy a tomar asistencia primero, chicos. Anoche se me olvidó. Y está un compañerito. Mire, teacher, yo ahí estuve, que no sé qué. Y yo, sí, es cierto. Además que no se me olvida quiénes están. Ok, generalmente ustedes son bien puntuales todos. Déjenme buscar la lista acá. Teacher. Hola, hello, tell me, Omar. Brian dijo que no se iba a conectar porque se le arruinó el teléfono. Pobrecito. Ojalá que consiga uno. Como cuesta a veces conseguir un teléfono, ¿verdad? Más si uno no ha guardado su pistillo. I am still paying, mire, lo estoy pagando, no estoy pagando ahorita, pero lo estoy pagando por un año, miren, ahí ocupo I am paying my cell phone, yo lo estoy pagando también. Así que sí, entiendo que ni modo, ahí simplemente está o no está, ¿ok? Aunque tenga cualquier... ¿cómo puedo decir? No excusa. Problemilla. ¿Cómo me dijo Maricruz? Sí, también. Justificación. Justificación, gracias. Any justification, yo sé, ¿verdad? Pero pues está o no está. Y aquí no me ponen, póngale permiso ni nada. Aquí me ponen o está o no está. Así que hay que seguir los lineamientos de INSAFOR, ¿verdad? No son de inglés corporativo necesariamente. Hi, Carlos Steven, are you there? Are you there? There, ahí, yes. Are you there? Yes, what? Oh my God, well, no, you're not there. Are you? ¿Cómo respondo, are you? Yes, sir. Yes, I am. Okay. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Vamos. Todos yes, quiero que me respondan así en lugar de presente. Okay. Jacqueline, are you there? Yes, I am. Yes, I am. Good. Miren, ya le había puesto que Brian estaba ahí. Brian is not here. Okay. Brian is not here. All right. Genaro, are you there? Yes, I am. Good job. All right. Continue with José Gualberto. Mire, ¿qué le pasó a José Gualberto? Ya no se conectó, ¿verdad? He's not here. He is not here. All right. Next. Juan Carlos Pérez, are you there? I am. Yes, I am. Yes, I am. Here. Aquí, ¿verdad? I'm here, teacher. Very good. Kenya, are you there? Yes, I am. Yes, I am. Nice. Lucero y Amilet, esta chica nunca, no sé si ustedes la conocen, pero nunca apareció. Maricruz, are you there? Yes, I am. Good job, all right. Marisela, are you there? Yes, I am. Good job, all right. Nilson Balbino, are you there? Yes, I am. All right. Enomar, are you there? Yes, I am. Good job. Victor Manuel, are you there? Yes, I am. Everybody is here exceptuando a Wally, a Gualberto y Brian, ¿verdad? Porque esta otra chica, Lucero, nunca apareció. Everybody is here except
Who isn't here? ¿Quién no está aquí? O who aren't here sería porque son dos, ¿verdad? Who aren't in the class today, guys? ¿Cómo se dice estuvo en pasado, guys? No sé si se les mencioné ayer. Was, muy bien. So, Brian was here yesterday, but he is not here today, ¿verdad? No, estuvo ayer, pero ahora no. Ok. Y el otro, y para plurales, ¿cuál ocupábamos? Mary Cruz, was y... Where. Muy bien, Víctor, where, muy bien, sin H, ¿verdad? Sin H, where se pronuncia prácticamente igual, pero es where de estar, ¿ok? Estuvimos, estuvieron, es... sí, ellos estuvieron, nosotros estuvimos, ustedes estuvieron, lo mismo. All right, now let's check, read the conversation. So, 5.7, knowledge check. Listen and practice. Repeat, everybody. Instructions. Listen and practice. Instruction. Listen and practice. Notice the intonation of the yes and no, of yes and no, and WH questions. Notice the intonation of the yes, the no, and WH questions, and select correct. Correct intonation. Questions, acuérdense el plural, ¿verdad? Las S, chicos, ¿cómo son importantes? Miren, en hours, en hairs, es importante la S. Bueno, coming back to the point, que se me olvidó decirles, si tienen cable en el en la tele, con el control pueden buscar que el audio se ponga en inglés y dense en gusto viendo las películas en inglés, que son bien repetitivas, las mismas casi quedan. Por cierto, ¿a quién le gusta Fast and Furious? Porque ahora dicen que es el mes del furioso este mes. ¿A nadie? A Maricruz, ¿verdad? ¿Y a usted rap Fast and Furious también? ¿Le gusta manejar así? ¿Are you Fast and Furious? No. Okay. It is illegal, ¿verdad? You cannot go like very, very fast. What is the highest speed? Como el mayor, la mayor velocidad en El Salvador? 60 kilómetros, creo. Really? O 80, I don't know, maybe. Dependiendo de quizás las zonas, ¿verdad? But some cases probably it's 80 kilometers per hour, right? Kilometers. Nice, guys. Terminemos entonces, escuchemos y me dicen si es falling o si es rising, okay? Entonces póngalo en inglés, escuchen las películas en inglés, así aprenden. Vamos. One. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? All right. Yo creo que ya no es necesario escucharlo porque se sobreentiende cuando es falling y rising, ¿verdad? Number one. Rising. Rising, ¿verdad? Léamelo entonces, Carlos. Léamelo. Are you wearing a coat? ¿Le dio la entonación al final? No, ¿verdad? Más entonación, come on. Higher, higher, así más arribita. Are you wearing a coat? Muy bien, aplauso. Sí, sí. Number two. Falling. Falling, read it for me, Kenya. What are you doing now? Muy bien, what are you doing now, ¿verdad? Aquí va más falling, aquí va más rising al inicio. Okay, so it's falling. The next one, number three.
Víctor ya se quiere desconectar, ¿verdad? Falling. Le pican los pies por irse de party, falling. ¿Verdad? Como mañana y mañana trabajan. Are you working tomorrow, guys? Yes. Yes. El quinto, el quíntuple les van a pagar, vea. De ahí le sale, de ahí dígale a Brian, de ahí compra el teléfono, dígale. Vaya pues. What are you doing now? Falling? What time is it? ¿A dónde va? Falling. Falling, muy bien. What about number four? Is it midnight? Rising. Rising. Rising, okay. What about the next one? Falling. Falling. What color is your t-shirt? Mm-hmm. Falling. And number six, are you from Thailand? Rising. Rising, muy bien. Vaya, nos quedamos entonces acá. Y pueden avanzar si ustedes gustan, ¿verdad? Aunque mañana, el jueves terminamos esto, ¿verdad? Las de WH questions, porque de eso se va a tratar una vez más, de hacer WH questions. Y obviamente vamos a buscar más vocabulario para responder. Por ejemplo, si yo digo, what are you doing? No me va a decir, yes, I am, ¿verdad? No, le pregunto, ¿qué está haciendo? Y ahí me puede decir, I am cooking, I am working, I am reading, I am studying, etc. ¿Ok? Y si digo, where are you working? I am working from Monday to Friday. No sé, así que ese es el horario que tienen, pero necesito más información, ¿verdad? No solo, yes, I am, no, I am not. Nos vemos entonces el día jueves. Recuerden, mañana les voy a dar libre para que trabajen dos. Qué bonito, miren cómo les pagan. Qué bueno, nos chicos. Nos vamos de parranda. ¿Qué manda? Nos vamos de parranda a celebrar el Día de las Madres. Ay, lo bueno, lo malo es que, bueno, lo bueno, pero mañana tienen que trabajar temprano entonces, Víctor. Sí, ¿Are you working early? What yes. time are you working tomorrow? What time are you working tomorrow? The 7 and 6. We are working. Oh, I am working from. Ah, muy bien, Carlos. El day is from, ¿verdad? From 7 a.m. Desde las 7. ¿Tú? ¿Hasta? 6. To 6 p.m. Wow, que es un buen jalón. Bueno, chicos, espero que disfruten. Happy Mother's Day para las que son madres y para los que son padres bien madres también, ¿verdad? See you tomorrow. See you on this coming Thursday. Nos vemos el jueves. Bye bye, guys. Bye bye. Take care.